Porque descansen. Alright, we're gonna do a scrum with Hyman. ¿Qué onda, campeón? ¿Qué onda? A unos días de la pelea, ¿cómo te sientes? A few days from the fight, how do you feel? Bien, bien, muy bien, me siento listo. Feel good, I feel ready. ¿El peso? Muy bien, gracias a Dios. With your weight, how do you feel? We're doing well, thank God. Jaime, septiembre pasado peleaste la cartelera de Canelo también en un weekend de independencia. Last year you fought on a September card with Canelo for the Mexican Independence Day weekend. Now you're doing it again. How do you feel? Pues me siento contento de estar encabezando pues una gran función que es pues el 14 de septiembre, una de las fechas más importantes. Es una gran responsabilidad para mí, pero también es una gran emoción y pues no pienso defraudar la fecha. It's very important that it's happening that I'm headlining again on this important day, a big event, which is on September 14th, one of the important dates for boxing. It's a big responsibility, but it's also very exciting, and I promise not to to do a good job for all the fans. ¿Qué cambios podemos esperar ahora que estás con Eric Morales, que también es tijuanense? What changes do you think we can expect from training with Eric Morales? Pues yo pienso que un poco más de defensa, movimiento de cintura, ya lo veremos arriba del ring. A little bit more defense, working on my waist movement. This Saturday we're going to show it in the ring. Was it a normal training camp, or did Eric Morales get more out of you? Pues sí, siempre, sí me exige un poco más, entrenar más fuerte, correr más fuerte, todas esas cosas. He does get a little bit more out of me. I've been training harder and running harder as well. What kind of fight do you expect to show to fans this Saturday? Pues yo pienso dar lo mejor de mí. Espero brindarles una gran pelea a toda la gente. Y pues obviamente yo creo que mi rival, yo pienso que pues también viene con toda la actitud de brindar un gran espectáculo. I'm going to give the best to me and I hope to deliver the best to the fans. And obviously I think that my opponent as well comes with the desire to give the best to the fans as well. Despite being the WBO champ, the WBC is awarding a Maya belt to the winner of this. How does that feel? Pues es una gran ilusión saber que pues vamos, si todo sale bien, vamos a ganar el cinturón Maya. Es una gran motivación para mí, pues ya que es pues algo representativo de mi país, de México. It's a very good thing to know that the winner of this fight will be winning that. It's another motivation, and it's also important because it's something that's going to represent where I'm from, Mexico. Pues yo pienso que ahorita estoy enfocado en la pelea que tengo enfrente, pero ya pasando esta pelea, pues vamos a ver qué es lo que viene, pero si se da esa pelea, con gusto. Right now I'm focused on the fight that I have in front of me. Once passing this, we're going to see what's in front of me, but if that fight presents itself, I'll take it. Is unification something you want? Do you want all the titles? ¿Quieres todos los títulos o 154? Yo voy a subir 164. I'm going to move to 160 pounds. Yo creo que esta es la última pelea en 154. This is going to be my last fight at 154 pounds. ¿A quién vas a retar en la cinta? Who are you going to challenge at 160? Con quien se vaya presentando, con quien vaya arreglando pues nuestros promotores. Whoever presents itself and whoever is going to be working with our promoters. Pues yo pienso que pues es algo que se debe respetar. Yo creo que es algo que tiene que cuidar muy bien Canelo. Debe de haberlo estudiado bien, debe estar muy seguro, porque la verdad pues es una división donde los golpes están más fuertes. Kovalev sabemos que es una es un gran peleador y que pega muy duro. Entonces yo creo que Canelo por algo lo está agarrando. It's something that you have to respect, the fact that he's moving up. He's got to be very careful, but it also shows that he studied him well and he's confident of himself, because that's a division where the punches are a lot harder. We all know that Kovalev is a great fighter who hits hard, so I think he's choosing this fight for a reason. Sí.
No, por el peso, porque creo que ya soy muy grande para las 154. Me cuesta trabajo ya. Why are you moving up in weight? Is it because of the big money fights or because it's hard to make weight? In a sense, it's because of the weight. I'm a little bit too big to be making it 154. It's starting to get tough on me. Sí, me gustaría pelear con los mejores de cada división. Me gustaría ganar los títulos que estén en cada división. Yes, I'd like to fight with the best in the division and fight for the titles in the division. Campeón, en Las Vegas el día sábado también va a haber una pelea. Es Tyson Fury. Él está vistiéndose de los colores mexicanos. ¿Tú qué piensas de eso? Tyson Fury is going to fight this Saturday in another event as well in Las Vegas. He's dressing up in Mexican outfits, Mexican themed outfits. What do you think about that? Pues yo pienso que es algo bueno que pues al igual que yo como mexicano represento a mi país, que él también esté intentando representar a mi país, pues es algo muy bueno, es algo muy bonito. You know, I think it's something good. Like me, who represents my country, he is trying to represent Mexico as well. So I think it's good. It's nice. Buscas bloquear a Lotte para robarte todo el show del sábado, todas las peleas. Are you looking to knock out Lotte to steal the show? Sí, claro. Siempre es el pensamiento. Buscar el knockout. Of course. That's always been my thoughts, to win by knockout. How important is it to represent Mexico on this important date? No, pues es algo muy importante para mí y la verdad pues ya como es la primera vez que estoy representando pues ahora sí que el 14 de septiembre, el fin de semana patrio, la verdad pues es una gran responsabilidad para mí, pero también pues me siento muy contento de estar representando esta fecha. It's something very important for me to be headlining on this special date. On the 14th of September, it's a very patriotic day for my country. It's going to be a big responsibility, but I'm also happy to be taking it on. Who's the best middleweight? En tu opinión, ¿quién es el mejor peso mediano? Pues yo creo que ahorita está Canelo. I think right now it's Canelo. ¿Por qué? Pues es el que tiene todos los títulos, es la cara del boxeador. He's the one who has all the belts, and he's the face of boxing right now. What do you make of him saying that he prefers not to fight? ¿Qué piensas de Canelo pensando que tal vez no quiere pelear a sus peleadores de México también? Sus paisanos que no quiere pelear. Pues es que no hay ningún peleador mexicano que pueda pelear con él. Well, there's no other Mexican who could fight with him right now. Pero, pues eso sería en un futuro. Yeah, but that would be in the future. Cualquiera de los dos no tengo. Would you fight with either Canelo or Golovkin if given the opportunity? Whichever of the two. We're good? Thanks, everybody. Okay.